Muy buenos días, bienvenidos un sábado más aquí a Encuentros, en una semana en la que queremos hablarles de unidad. Una semana en la que la Iglesia nos invita a recordar la fuerza que tenemos todos los cristianos unidos. Estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Compartimos una misma fe en sus distintas manifestaciones, pero a todos, absolutamente a todos, Jesús nos exige que miremos por encima de nuestras divisiones religiosas, por encima de nuestras divisiones nacionalistas, para poder reconocer así al prójimo, especialmente al prójimo más necesitado. Así que es tiempo de unidad, es tiempo de fortalecer nuestros lazos como cristianos ante las injusticias. Por eso vamos a conocer en este programa los principales actos ecuménicos de esta semana y también la realidad de nuestra diócesis en este sentido. Y lo haremos como siempre con nuestro compañero Samuel Marto. Samuel, buenos días. Muy buenos días, Marta. Pues sí, con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y también esta misma semana recordamos a San Vicente, mártir, patrón de la diócesis y de la ciudad de Valencia, cuya fiesta celebramos mañana 22 de enero. Si se quedan con nosotros, les vamos a contar todos los actos previstos y también vamos a repasar la vida del santo joven del Salto Universal Valenciano. Pero tenemos más temas que contarles porque ya está abierta la inscripción para participar en la JMJ de Lisboa de este verano. Ahora enseguida les vamos a dar más detalles. Así que con estas, con más historias que tenemos ya preparadas para todos ustedes, empezamos ya Encuentros. Pues como decíamos, estamos inmersos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una cita anual para recordar la necesidad de la unidad entre las diferentes confesiones cristianas. Como decíamos, una misma fe manifestada de formas distintas que, lejos de marcar esas diferencias, pretende fomentar la unidad. Fieles católicos, anglicanos, protestantes y ortodoxos participan desde el pasado miércoles en numerosas celebraciones ecuménicas con motivo de este octavario, cuyo significado nos va a contar Vicente Botella, que es el delegado en nuestra diócesis de las relaciones interconfesionales y del diálogo interreligioso. Le escuchamos. Tomemos conciencia, mediante la oración dirigida al mismo Dios, de que es un escándalo el que los cristianos estemos divididos. Y por lo tanto, esa toma de conciencia que viene de ese contacto con Dios, pues nos tiene que llevar a trabajar por la comunión, que en el fondo es la expresión de la realidad de nuestro Dios, ¿no? Que es uno y trino, ¿no? Es un Dios comunión. Ese es el objetivo siempre general. Lo que pasa es que cada año sí se propone como un lema, y este año es un texto de Isaías, ¿no? Haz el bien y busca la justicia, que viene a resaltar un aspecto de lo que es el movimiento ecuménico, ¿no? Diríamos, el diálogo a través de la acción de la vida o de la pastoral, ¿no? La búsqueda de lo que es justo, pues nos tiene que reunir a todos los que creemos en el Dios de Jesús, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, pues se quiere un poco incidir para que las iglesias, mirando siempre a Dios, en este ecumenismo espiritual, rezando al Dios de Jesucristo por la comunión, el que seamos capaces de movilizarnos también en una acción en favor de la justicia. Pues estos actos ecuménicos comenzaron el pasado miércoles en el Seminario Diocesano de Moncada con una oración ecuménica. A lo largo de estos días se han sucedido diferentes celebraciones y oraciones en el marco de esta semana. Entre ellas, esta misma mañana ha tenido lugar la ruta ecuménica por los lugares vinculados a San Vicente Mártir. Y esta tarde, a partir de las 7, será el oficio Lux in Via. Si pueden participar, anímense, tendrá lugar en el convento de las Clarisas Capuchinas, en la avenida Pérez Galdós 119, aquí en Valencia. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos será clausurada el próximo miércoles en la catedral. Yo destacaría para nosotros como dos actos, que sería la puerta y luego la conclusión. Iniciamos, digamos, la semana propiamente dicha de oración en el seminario, en Moncada. ¿Por qué? Porque es el corazón donde se van a formar los futuros pastores, que tienen que ser signos de comunión dentro de las parroquias, pero yo creo que también en esa dimensión, ¿no?, ecuménica, y tienen que ser favorecedores de este movimiento ecuménico. Y luego el cierre en la catedral, presidida por nuestro nuevo arzobispo, ¿no?, don Enrique Benavent. Y lo singular es que aunque empecemos en el seminario y estemos en la iglesia catedral,
Sin embargo, los predicadores van a ser pastores de iglesias evangélicas, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy, muy bonito. Pues ya lo han visto, estamos todos invitados a rezar por esa unidad y por la paz que buena falta nos hace. Congregaciones, parroquias y movimientos de todo el mundo convocan estos días celebraciones ecuménicas especiales. Unas convocatorias que, si bien ahora toman relevancia, se producen a lo largo de todo el año, como es el caso de nuestra diócesis, donde el movimiento ecuménico es una realidad muy presente. La verdad es que el movimiento ecuménico aquí en la diócesis de Valencia tiene ya un largo recorrido, sobre todo porque desde hace decenios está funcionando un centro ecuménico interconfesional que ha ido manteniendo la llama del ecumenismo y todavía hoy, bueno, pues sigue manteniendo una reunión de oración todos los martes y tiene reuniones de encuentros de conocimiento mutuo y algunas actividades. Y además es el alma mater de este programa que estamos ofreciendo en la diócesis para esta semana. Y la verdad es que existe muy buena conexión, sobre todo con las iglesias de corte evangélico, incluidos los bautistas, con la iglesia de tradición anglicana que está presente aquí en Valencia, que se llama la IERE, con la ortodoxia, fundamentalmente son rumanos y rusos, sí existen lazos estrechos y realizamos actividades, sobre todo algunas son más llamativas, hacemos oraciones, ¿no?, que son ecuménicas, incluso a veces interreligiosas, ¿no? Pues vamos con otro tema, porque mañana celebramos, lo hemos dicho al principio, al patrón de nuestra diócesis y de la ciudad de Valencia, a San Vicente Mártir. El arzobispo Monseñor Enrique Benavent presidirá a las 10:30 la misa de pontifical con la participación de la coral catedralicia, concelebrada por el cabildo y sacerdotes de las parroquias vinculadas a San Vicente Mártir. También participan representantes de instituciones civiles, militares y de la Universidad Católica de Valencia. Marta. Y después de la misa, Samu se celebrará la tradicional procesión con la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir del siglo XVIII. Ahí estamos viendo imágenes del año pasado. Una procesión que recupera este año su recorrido habitual y que dará comienzo en la Plaza de la Reina, siguiendo por la Calle del Mar, Avellanas, Plaza del Arzobispado y Plaza de la Almoina, para regresar de nuevo a la catedral. Además, estará acompañada, como siempre, por los volteos de los campaneros desde el Miguelete, Samu. Más actos previstos. A la 1 recibirá el sacramento del bautismo un niño llamado Vicente, no puede ser de otro modo, tiene que ser Vicente, en la parroquia de San Esteban Protomártir de Valencia. Es un acto tradicional de esta fiesta de San Vicente Mártir que conmemora precisamente el bautismo de San Vicente, que se celebró en ese mismo templo un 22 de enero. Una fecha muy marcada en el calendario de nuestra diócesis que no se queda solo en este fin de semana, Marta. Pues no, así es, porque durante la semana se han organizado diversas celebraciones para conmemorar al patrón de la diócesis, como todas las misas oficiadas en rito hispano-mozárabe que se han estado celebrando en varias parroquias valencianas. Esta mañana, en honor a San Vicente Mártir y dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ha tenido lugar una ruta ecuménica por los lugares vinculados al santo. También la Capilla del Santo Cáliz acogió una misa esta semana en este mismo rito hispano-mozárabe organizada por la Universidad Católica de Valencia, de la que además San Vicente también es su patrón. Pues ahora atención todos los jóvenes, porque desde este jueves está abierto ya el plazo de inscripción para participar en este gran evento, en esta Jornada Mundial de la Juventud de este verano en Lisboa. Por cierto, también como curiosidad e hilando, se abren las inscripciones justo la semana que celebramos a San Vicente Mártir, que precisamente es también, ojo, patrón de Lisboa, no solo de Valencia. De hecho, San Vicente será uno de estos santos patrones a los que se les confía la celebración de esta gran jornada. En cada convocatoria de la JMJ, desde el país anfitrión, se elige un grupo de santos, beatos, patrones, como modelo de fe para los jóvenes
y a los que se pide directamente su intercesión. Pues vamos con los datos, Samu, con todos los detalles de la inscripción, porque vamos a poder participar de dos formas. Una primera opción del 26 de julio al 6 de agosto, que incluye las jornadas previas en los días en diócesis. Y una segunda posibilidad de participación es viajar directamente a esos actos centrales de la JMJ, que serán del 31 de julio al 6 de agosto. Además, existe una tercera posibilidad, que no incluye el transporte, para los que quieran viajar solo el fin de semana, que sería del viernes 4 al lunes 7 de agosto. Pues sí, respecto a esa participación, oficialmente esta JMJ es para los nacidos entre 1988 y 2007. Aunque también pueden inscribirse mayores de 35 años, siempre y cuando sean los responsables, catequistas, monitores y agentes de pastoral, Marta. Así que esa es la línea en la que pueden entrar. Esa es la franja de edad, ¿no? Sí. Bueno, así que si no lo habéis hecho ya, no tardéis. Tenéis toda la información y el formulario de inscripción en la página web redjoven.org. Además, si tenéis cualquier duda, podéis mandarla al correo jmj23valencia@gmail.com o al número de WhatsApp que estáis viendo ahí abajo, el 649-217788. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano.
impresionantes estas imágenes de la JMJ de Panamá y ya calentando motores para Lisboa. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de educación, porque esta misma semana hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Vicenta Rodríguez, que es secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana. Vicenta nos ha comentado cuáles son las demandas del sector educativo precisamente ahora que se inician las campañas electorales para las próximas elecciones autonómicas, en las que la educación y esta preocupación lógica de los padres y de los centros escolares por el sistema educativo es uno de los temas más importantes. La escuchamos. Lo primero es que no sea un arma arrojadiza. La política tiene que estar ajena a lo políticamente correcto en educación. Quiero decir que lo que no podemos hacer es que cada partido intente imponer su ley, sus normas, que busquemos el bien común y que busquemos el bien de los alumnos. Entonces, que se consulte a los profesionales cómo podemos mejorar esto, cómo podemos atajar el fracaso escolar, cómo podemos hacer para que haya una buena utilización de los dispositivos, de las redes sociales, cómo podemos hacer para que las familias tengan más facilidad de poder educar a sus hijos, porque a veces es muy difícil, ¿eh? Hay que ir muchas veces, las familias tienen que ir a contracorriente, porque la sociedad va por un lado y las familias con valores y principios va por otro. Entonces, yo creo que ahí es donde tendremos que sentarnos juntos y ver cómo afrontamos las dificultades que son reales, esa radiografía que yo hablaba antes, ¿no? que tenemos de nuestra situación y nuestro sistema educativo. Entonces, a todos nos preocupa que el sistema educativo valenciano sea mejor, superemos dificultades y evitemos el fracaso escolar y que evitemos también pues, todas las situaciones que a ninguno nos gustan y que están ahí. Entonces, no puede ser un arma arrojadiza para decir, pues tú haces esto, pues yo lo contrario, pues lo mío es lo mejor y lo tuyo es lo peor. Las leyes están para dar pistas y posibilidad y dejar las manos suficientemente abiertas y libres para que los educadores, que sabemos lo que tenemos que hacer, encontremos en esa autonomía el canal para formar y educar mejor a nuestros alumnos. Pues ya saben que la elección de un centro escolar para la educación de los hijos es un tema que preocupa bastante a las familias. También tuvimos la ocasión de hablar con Vicenta sobre la radiografía actual del acceso a los centros y la necesidad de que los padres elijan muy bien qué modelo de escuela quieren para sus hijos. Vamos a escucharla. Bueno, por desgracia, la bajada de natalidad está haciendo que cada vez sea menos difícil acceder a un centro educativo, entonces cada vez es más fácil poder acceder a la escuela pública, a la escuela privada, por supuesto, o a la concertada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un problema que habrá que resolver en algún momento, porque claro, si no hay niños, las escuelas están tristes y no sirven para lo que han sido fundadas y creadas, ¿no? Y es verdad, esta parte del acceso de las familias a los centros educativos tienen que elegir muy bien. Yo diría que las familias se planteen realmente qué proyecto educativo llevan en ese centro, si los valores que ese centro propugna son los que coinciden con nuestra manera de ver y entender la educación, porque si no hay perfecta simbiosis y perfecta conexión entre lo que las familias educáis en el centro, en vuestras familias, en vuestras casas, y lo que educamos en los colegios, pues eso proporciona a los alumnos y a los hijos, una situación de disfunción que les perjudica. Si familia y escuela vamos al unísono, vamos a la par, sumamos fuerzas para producir y aumentar esos resultados beneficiosos para todos, eso es bueno, eso hace avanzar nuestra sociedad. El problema viene cuando en casa oyen una cosa y en el colegio otra, cuando la familia propugna una manera de entender la vida y la escuela propone otro proyecto distinto. Entonces, que las familias sean coherentes y elijan aquel centro educativo que está más en consonancia con lo que ellos viven y propugnan. Y entonces, bueno, pues las cosas no es que sean más fáciles, pero a lo mejor menos difíciles. Y si vamos juntos, pues seguro que alcanzamos soluciones para todos los problemas y todas las situaciones que se nos plantean. Vamos con más noticias breves, porque ya está abierto este plazo de inscripción para el campamento de infancia misionera organizado por la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia. Tendrá lugar los próximos 25 y 26 de febrero en el Centro de Espiritualidad Bermundei de Siete Aguas. Está destinado a niños de entre 8 y 14 años e incluirá diferentes actividades, juegos y oraciones. Los plazos de inscripción, repetimos, ya se han abierto. Y el barrio valenciano de Sagunto celebró esta semana la tradicional bendición de animales y la misa solemne en honor a San Antonio Abad, que como saben es patrón de los ganaderos y protector de los animales, que se celebra además en más de un centenar de localidades de nuestra diócesis. Allí hicieron misas, procesiones y bendiciones de animales. Entre ellas también muy conocida la celebración en Canals, que tuvieron que aplazar la quema de la hoguera a causa del fuerte viento que ha hecho estos días. Y la Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia continúa con las conferencias de formación para sus agentes de pastoral.
Esta semana tuvo lugar una nueva sesión de este ciclo bajo el título Nuestra Señora de los Desamparados y su hospital, Amor de un Pueblo por los más necesitados. Luis Sánchez, el delegado de Pastoral de los Enfermos, habló sobre el origen de la advocación de la Mare de Déu y el primer hospital para enfermos mentales que se creó en la ciudad de Valencia. Y continuando con la Virgen Samu, la imagen de la patrona está este fin de semana visitando el municipio valenciano de Paterna, donde tendrá lugar un encuentro con la imagen del Santísimo Cristo de la Fe, patrón de la localidad, y donde también se bendecirá un monumento dedicado a la Virgen de los Desamparados. Pues si quieren ver imágenes de ese encuentro entre el Cristo de la Fe, la Mare de Déu de los Desamparados, si quieren conocer estas noticias y muchas más noticias, no se olviden, ya lo saben, de visitar nuestra página web de la Archidiócesis de Valencia, archivalencia.org, y pinchar la pestañita de actualidad. Y para conocer en profundidad toda la vida de la Iglesia a través de los mejores reportajes, entrevistas, todo lo que puedan imaginarse, también muchas más cosas, pueden ver el periódico diocesano Paráula. También pueden seguir con nosotros en todo momento a través de nuestros vídeos, suscribiéndose gratis a nuestro canal de YouTube, donde pueden volver a ver este programa y muchas cosas más. Ya saben cómo es, youtube.com/archivalencia. Como les decíamos, mañana celebramos a San Vicente Mártir, conocido como el primer mártir de Occidente. Vamos a conocer un poco más en profundidad la vida y martirio del patrón de nuestra diócesis, un joven diácono cuya devoción y admiración se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, pues se extendió por su coraje y por esa valentía en la defensa de su fe. Vamos a verlo. La historia de San Vicente Mártir está indudablemente unida a Valencia. Fue en sus calles donde a principios del siglo IV este diácono sufrió el martirio y se convirtió en el primer mártir de la Iglesia en Valencia. Vicente nació en el seno de una familia cristiana en la ciudad romana de Osca, actual Huesca. Con 22 años ya era diácono del obispo Valero, del actual Zaragoza. Vivió en el momento histórico en el que el emperador Diocleciano envió al gobernador Daciano a Hispania para reprimir a los cristianos que se mantuvieran firmes en su fe y no obedecieran el edicto por el que deberían adorar al emperador como si se tratara de un dios. Esta persecución la vivieron en primera persona Vicente y Valero, que fueron arrestados y trasladados a Valencia, ciudad poco cristianizada, donde no contaba con tantas simpatías como en Zaragoza. Una vez en Valencia, ambos fueron sometidos a juicio. Valero fue condenado al exilio y Vicente fue sometido a numerosas torturas con el objetivo de que renegara de su fe. Sin embargo, Vicente no renunció a su fe y los tormentos que padeció le causaron la muerte. En la actualidad, en la ciudad de Valencia existen varios lugares vinculados a este martirio, sitios que recuerdan al patrón de la diócesis de Valencia y que evocan los episodios de su pasión. La parroquia del Salvador y Santa Mónica conserva una columna romana que, según la tradición, pertenecía a la posada en la que San Vicente y San Valero pasaron la última noche antes de entrar en la ciudad. La cárcel de San Vicente, en la que falleció. La iglesia de San Vicente Mártir, donde se hallaba el muladar al cual fue arrojado su cadáver. Y San Vicente de la Roqueta, donde fue enterrado, son otros de los lugares martiriales del santo. Tras fallecer, su cuerpo fue expuesto para alimentar a las fieras y posteriormente atado a una piedra de molino y arrojado al mar. Su cuerpo apareció en la actual playa de Cullera, donde también se levantó la ermita
en su recuerdo, que hoy está dedicada a San Lorenzo. San Vicente Mártir, tras su canonización, se erigió como el único santo natural de Hispania cuya festividad fue agregada a la liturgia católica universal. En la Catedral de Valencia se venera desde 1970 la reliquia del brazo izquierdo del santo. La memoria de San Vicente sigue viva. Su martirio no solo dejó huella en Valencia, su devoción se extendió rápidamente por todo el imperio, en lugares donde aún hoy se le recuerda. Poco después de su muerte fue considerado el gran mártir de Occidente. Actualmente existen numerosas poblaciones que toman su nombre en toda España, así como parroquias dedicadas a él en toda la geografía del país, también en Francia, Italia, Suiza, Croacia o en Portugal, donde es patrón de Lisboa. El 22 de enero, en muchísimas partes del mundo, se recuerda y se celebra a nuestro santo. Ya lo saben, mañana 22 de enero, San Vicente Mártir. Y este mes de enero, el Papa Francisco nos invita a rezar por los educadores. En su intención de oración para el mes de enero, señala que la educación es un acto de amor que nos ayuda a recuperar el sentido de la fraternidad. Los educadores, nos dice el Santo Padre, son testigos que no deben entregar solo sus conocimientos, sino sus convicciones y el compromiso de toda su vida. Por eso nos invita a rezar para que sean verdaderamente testigos creíbles, que huyan de la confrontación y que ayuden especialmente a los más vulnerables. Quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. Si el educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y de las manos, armonizado. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Pues con el Papa Francisco terminamos nuestro tiempo de encuentros, así que muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y gracias como siempre también a nuestros compañeros, a esos que hacen posible este programa y especialmente a nuestra compañera Esther Alcalá, que está ahí detrás de las cámaras. Volvemos la próxima semana para contarles toda la actualidad de nuestra Iglesia Diocesana y recuerden que este fin de semana pueden participar en las celebraciones ecuménicas para rezar por esa necesaria unidad de todos los cristianos. Mañana, lo digo otra vez, día de nuestro patrón, San Vicente Mártir. Recuerden, a las 10:30, la misa de la Catedral. Marta, ahí estaremos. Ahí estaremos. Pues muchísimas gracias a todos por su atención y un saludo a todo el pueblo de Benigánim, que hoy celebra, como ya les anunciamos la semana pasada, a su beata, a la Beata Inés. Esperamos que estén disfrutando de la fiesta. Nosotros nos vemos en 7 días con más novedades aquí en Encuentros. Hasta luego.